Son mujeres que forman parte del emprendimiento Seda y Cacao, ubicadas en el sector de Caranqui de Ibarra. Estuvieron presentes en la mañana del pasado martes durante la audiencia del alcalde en las instalaciones del Centro Cultural El Cuartel, donde compartieron toda su actividad. El emprendimiento nace a base de una capacitación que recibimos en el municipio en el año 2016. Anteriormente nosotros elaborábamos lo que era la pasta base de cacao y el jabón nada más. La diversificación de productos ha permitido captar el mercado local y provincial. Confites, luego la otra línea que es la línea cosmética, todo a base de cacao. También utilizamos lo que es el extracto de coco, todo esto le hacemos nosotros mismos, la extracción de los productos. La materia prima para la elaboración es completamente natural. Hemos querido captar el producto natural como el cacao, el coco, las almendras, que en sí nosotros mismos sacamos del proceso, o sea, sacamos los extractos. Y para el cuidado de la belleza de la mujer, la línea cosmética está a disposición. Igual tenemos labiales, bálsamos para contorno de ojos, por ejemplo, impide que haya las patitas de gallo, como se dice, que es muy humecta. Durante el mes de febrero estarán en pleno centro de la ciudad. Esta semana nos van a adjudicar un local en la Colón y Bolívar, en la esquina. En nuestros productos está también los números de teléfono para cualquier pedido. Un emprendimiento que cuenta con el acompañamiento de la Pastoral de la Mujer de la Diócesis de Ibarra. Por eso, la invitación a adquirir estos productos y regalar un detalle en el mes del amor y la amistad. Que consuman productos de calidad, hechos, como decía la compañera, con productos naturales, pero sobre todo con amor. Con la cobertura de Marilyn Rodríguez para TVN Canal Germánico Guamán.